Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había logrado engañar a Li Jara y a Lon Mao haciéndose pasar por el difunto Kiwa. Lon Mao no podía creer que Kiwa estuviera vivo, pues él mismo lo había apuñalado. Sin embargo, el disfraz perfecto, el timbre de la voz y el acento oriental hacían que Calimán se viese idéntico a Kiwa. Li Jara y Lon Mao no tenían más remedio que aceptar que Kiwa estaba vivo. Pero esa noche, cuando Calimán permanecía en los sótanos del Museo de Cera, se dio cuenta que el pequeño Solín trataba de entrar por uno de los tragaluces y era descubierto por Lon Mao. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Lon Mao va a entrar. Va a atrapar a Solín. Es capaz de atacarlo con su puñal en cuanto Solín entre. Debo salvarlo. Y rápidamente Calimán sacaba de entre sus ropas su arma favorita, la pequeña zarbatana con la que lanzaba dardos somníferos. El impacto de un pequeño dardo hacía que las víctimas quedaran sin sentido durante 6 horas. Calimán apuntó cuidadosamente y el dardo se clavaba en el cuello de Lon Mao, que instantáneamente caía sin sentido. Calimán, de un salto, se colocó bajo el tragaluz por donde entraba Solín. Y cuando el muchacho cayó... ¡Suelte! ¡Calla, suelte! ¡Calla! ¡Soy yo! ¡Calimán! Has cometido una imprudencia al venir al museo. Ibas a caer directo en manos de Lon Mao. Te esperaba con un puñal. Míralo, ahí lo tienes. Solín miró lleno de sorpresa a Lon Mao derrumbado sobre el piso, sin sentido, aún mostrando el puñal en sus manos. ¿Iba a matarme? Era lo más seguro. Tuve que impedirlo. ¿Está muerto? No, le lancé uno de mis pequeños dardos somníferos. Permanecerá así sin sentido varias horas. Cuando vuelva en sí, no sabrá realmente lo que pasó. Me salvaste la vida, Calimán. Y tú has desobedecido mis órdenes, Solín. ¿Qué haces aquí? ¿No te ordené que permanecieras con Takasishani? Sí, sí, Calimán, pero era necesario venir a verte. ¿Por qué? ¿Acaso Takasishani está en peligro? No, no, descuida. Ella está escondida en la casa de los muelles, a salvo. Oh, entonces, ¿qué haces aquí? Necesitaba venir para prevenirte del peligro. ¿Sabes? La princesa Jazmín pertenece a la banda de traficantes. ¿Qué dices? Sí, Takasishani y yo la vimos en los muelles.
dando órdenes a un grupo de marinos que Takagi-chan identificó como contrabandistas. ¿Es posible que Jasmine pertenezca a la banda? Sí, les daba órdenes. Les hablaba de que mañana va a llegar un barco carguero llamado el Litania, donde seguramente viene un contrabando de joyas. Sí, es posible que ella sea cómplice de otra manera. ¿Por qué estaba aquella noche en el bazar? Sin duda que buscaba parte del contrabando. Pero eso no es lo grave, Calimán. Lo peligroso es que ella sabe que estás vivo. Y cuando se lo diga, todos descubrirán que estás aquí haciéndote pasar por Kiwa. Por supuesto que sí, ella tiene conexiones con la banda. Lijara y Lon Mao me descubrirán enseguida. Entonces tienes que huir. ¿Y dejar la investigación inconclusa? No, Solim. Debo seguir adelante con el plan trazado. Pero Calimán... Además, si ahora escapara, nunca sabría si Jasmine pertenece a la banda. Entonces te quedarás aquí, sabiendo que si Jasmine te delata, eres hombre muerto. La única escapatoria es seguir adelante hasta descubrirlos a todos. O encontrar la muerte. Tal vez. Pero no debes sacrificarte. Es preferible que ahora escapemos juntos. Ya la policía se encargará de detenerlos a todos. Podrán arrestar a Lijara, a Lon Mao y a la princesa Jasmine. No hay pruebas contra ellos. Nadie puede demostrar que sean traficantes y asesinos. Para aprenderlos hace falta pruebas. Y eso es lo que necesito obtener, pruebas. Pruebas y descubrir el cerebro de la banda, el tigre de Hong Kong. Pero Calimán... No hablemos más. Debes marcharte. Si Lijara te descubre, todo se habrá perdido. Regresa por donde viniste y... y cuida de Takagi-chan. Y si está en peligro, den parte a la policía. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Has perdido la confianza en mí, Solim? Recuerda que siempre hay un recurso para salvar la vida. Calimán... Anda, anda. Vete de una vez. No te separes de Takagi-chan. Oye, pero cuando Lon Mao recobre el sentido, ¿qué pasa? Descuida. Lo llevaré a su habitación. Mañana, cuando vuelva en sí, no sabrá realmente lo que pasó. Vete de una vez, Solim, vete. Al día siguiente, Lon Mao aún estaba aturdido por los efectos del dardo somnífero que Calimán le había lanzado. Lijara trataba de volverlo en sí, pero sus esfuerzos parecían inútiles. Lon Mao no despertaba. Lijara insistía. Lon Mao, Lon Mao, despertad una vez, idiota. Una y otra vez Lijara golpeaba el rostro de Lon Mao para hacerlo volver en sí. ¡Despierta! ¡Despierta de una vez! ¿Qué sucede contigo, Lon Mao? Calimán, que continuaba haciéndose pasar por Kiwa, sonreía burlón. Calma, calma, no lo hables, señor. Lon Mao empieza a abrir los ojos, mírala. ¿Qué sucede? Pareciendo que en el hable Lon Mao sufrió un accidente anoche. Oh, sí. Yo le colgal. Está el poldormil cuando... Oh, qué extraño. Habla, ¿qué sucedió anoche? Yo escuché ruidos. Yo darme cuenta que alguien tratal de entrar por el tragaluz. Avanzar con cuidado y yo disponerme a apresar al intruso cuando... ¿Terminar de una vez, idiota? Sentí de pronto que algo clavase aquí, en mi cuello. ¿Aló? ¿Qué es él? ¿Ah? No sabel, ser como algo que me pica. Sentí el fuerte dolor y luego vista se me nubló. No sabel más de mí. ¿Beben tú más de la cuenta, Lon Mao? Oh, no, señor. Claro que no. ¿Quién traerme a mi cama? Yo no le hablé, Lon Mao. Cuando de mía escuché que alguien gritaba, fui hasta el lugar donde provenían los ruidos o gritos y le encontré derrumbado sin sentido. Traté que te recobraras del sentido, pero fue inútil. Entonces te traje hasta tu cama. ¿Y tú no ves nada más?
¿Ha incluso que tratar de entrar por tragaluz? Nada, señor, nada. Me puedo jurar que nadie estaba aquí. Suele extraño. Yo veo perfectamente una sombra que se deslizaba, sigilosa. ¿Tú volviste, idiota, Lolmao? ¿O anoche bebes más de la cuenta? No, señor. Yo podré jurar que... ¿Qué? ¡Ah! ¡Hablar mucho! ¡Pata! ¡Pata! No, discutir ahora. Tener mucho trabajo en este día. Quiero decir, informes que esta noche llega el cargamento de Italia. Debemos de estar prevenidos. Aquello era lo que Calimán necesitaba saber. Con la llegada del barco mercante, Calimán sabría cómo los traficantes introducían el contrabando de joyas al país. Pero debería tener mucho cuidado para que no descubrieran su verdadera identidad. Tenía que seguirlos engañando con el disfraz del difunto Kigua. Pero una mercancía mucho valiosa. Y necesitas trabajar con cuidado. Esa mercancía queriendo decir joyas. Lijara reaccionó con furia viendo a Calimán y descargó un fuerte golpe en su rostro. ¡Idiota! 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 ¡Quién sabe que no debe pronunciar esa palabra siquiera! La llamamos mercancía. Mercancía de la mar. Calimán apretó los puños con rabia. Nunca antes nadie se había atrevido a golpearlo sin recibir contestación. Le hubiera sido fácil darle una lección al escultor, pero... pero tenía que fingir que era el difunto Kigua. Y con voz humilde y quejumbrosa dijo: Adelante, señor, honorable señor, Fernando. Kigua siendo estúpido y no saber ni qué dice, cometiendo un error, señor. Los errores se pagan con la vida, Kigua. Cuídate mucho de volver al cero, ¿eh? Ven, ahora llévala el mensaje a nuestros hombres. ¿Sabe dónde se reúnen, no es el cierto? ¿Qué guay, siendo torpe, no recordando, señor? No recordando dónde están nuestros amigos. ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Va! Y se ve que los encargados de descargar los barcos se reúnen en la taberna del Pez Dorado. Todas las noches. Pues sí, señor, si ahora Nicolando, en esa taberna están todos nuestros cómplices, ¿sí? Tú llevarás el mensaje de que esta noche habrá un trabajo especial. Sí, señor, ¿y qué debiendo decirles? Solo que esta noche haber luces a los muelles. Ellos comprenden que se trata de uno contrabando. Bien, no lo hable, señor, bien. ¿Qué guay le llevará el mensaje? ¡Hola! ¡Vete de una vez! ¡Lárgate! Comienza aquí guay obedeciendo, señor. Obedece, honorable Lijara. Llevando un mensaje a nuestros amigos. Esta noche a luces en los muelles. Ellos comprendiendo que es el contrabando, señor. Vieron alejarse a Calimán. Aunque su disfraz de Kigua era perfecto, el astuto Lon Mao aún tenía sospechas. No sabe él. Habel algo en Kigua que hacerme sospechar. Yo estoy seguro de que anoche yo matal. Ahora parece imposible verlo con vida. No pensar que es un espíritu. No, pero bien poder ser un impostor. Hacer demasiadas preguntas. Su comportamiento es el lalo. Me hace sospechar.
poder olvidar tus sospechas, don Mao. Miral. Mira la noticia que trae el paleónico. Hablar de un asesinato que cometerse anoche en un céntrico hotel. Anda. Anoche se cometió brutal asesinato en Centric Hotel. Un extranjero llamado Calimán fue atacado por un misterioso asesino que lanzó puñal desde ventana. La policía no tiene la menor pista del asesino y, sin embargo, ha prometido atraparlo. El Osiso, un hombre oriental llamado Calimán, murió en el acto a causa de la terrible herida. ¡No ve! ¡Tú me lo vi, Kiwan! No mentira el deciros que él decidió apuñalar a ser extranjero, Calimán. Debemos estar tranquilos con la muerte de ese infeliz hombre. Tal vez. Pero la policía no te da la pista. No hablan nada de Kiwa ni de ti. Así que todo salir mejor de lo que esperábamos. Estando Calimán muerto, no tenemos por qué preocuparnos. Él es el único que nos seguía la pista. Y ahora está muerto. Sí, es probable que a causa de la oscuridad de la habitación yo haber fallado. Pensé en matar a Kiwa y Calimán resulta el muerto. Honorable y bendita equivocación. Nos hemos librado de él. Sin embargo, aún está el con vida Tagashi Chani. Ah. Y el muchacho que acompañaba a Calimán, ¿dónde poder está la ola? No saberlo. Pero el terror de haber visto asesinar a Calimán seguramente les obligará a callar. Debemos pues estar tranquilos. Yo estar hasta que Tagashi Chani y el muchacho estén muertos. ¿Cómo encontrarlos? Deberán estar ocultos en algún sitio. Sí, sé eso. Ocultos en algún sitio. Temerosos de que podamos descubrir. Pero tal vez yo los encuentre. ¿Conocer el escondite? Ser probable. Viejo Chong Wai, tener una casa cercana a los muelles del este. Ser probable que ahora su hija, la bella Tagashi Chani, haber ido allá. Yo encontrarlos y ser probable que me diga de una vez si Calimán se el muerto. Y me diga también si Kiwa poder escapar con vida. Solo hasta entonces estar seguro si este hombre que ahora creemos es Kiwa resulta ser un impostor. ¿Y qué esperar, Lord Mao? ¿Ah? Ir a buscar a la muchacha y obligar a decirte la verdad. Búscalos, sácales la verdad. Y si mueren, mejor para todos. Recordar que los testigos no son de utilidad. Cuando caer en manos de la policía, ser mejor testigo muerto que testigo hablador. Calimán había escuchado aquella conversación. Oculto tras de una puerta, había escuchado que Li Hara y Lon Mao lo daban por muerto. Su plan iba realizándose tal como lo había planeado. Bien, debo estar agradecido al sargento Norton, que hizo que los diarios publicaran que Calimán estaba muerto. Debo estar tranquilo. Li Hara y Lon Mao nunca sospecharán que estoy aquí entre ellos, haciéndome pasar por Kiwa. Calimán avanzó por el oscuro pasillo hasta llegar a los grandes salones del Museo de Cera. El Museo de Cera ahora estaba pletórico de visitantes.
todos admirando las figuras que las manos hábiles del escultor Lijara habían esculpido. Calimán meditaba los planes. Así que esta noche llega a un barco llamado Litania que trae un contrabando de joyas. Y debo avisar a los estibadores que pertenecen a la banda. Debo decirles la clave. Y la clave es: esta noche hay luz en los muelles. Bien, bien, esterremos. Que nadie me reconozca, que nadie descubra que Kiwa está muerto. ¿Y con quién habla Lon Mao? Habla con una mujer. Es ella, la princesa Jazmín. Calimán había descubierto entre los visitantes del museo a la hermosa princesa Jazmín que hablaba con Lon Mao. Calimán avanzó hacia ellos procurando no ser visto y pudo escuchar que decían: Si honorable Lijala, sabe que está usted aquí, princesa Jazmín, el júbilo llenará su corazón. Oh, me gusta venir a admirar las figuras hermosas de cera, talladas por las manos hábiles del honorable Lijala. Oh, son tan perfectas que pueden lucir en los museos más famosos del mundo. Transmití a honorable Lijala sus palabras. Y me gustaría adquirir alguna de estas estatuas. Honorable Lijala, sentirse honrado. Sí, mi casa debe lucir alguna de estas figuras. Son realmente hermosas. No exagero al decir que son verdaderas obras de arte. Joyas muy valiosas. Calimán, oculto junto a ellos, decía para sí mismo: Oh, joyas muy valiosas. Sí, tal vez Jazmín pertenezca a la banda y hablen en clave respecto a las joyas que esta noche van a entrar de contrabando. Haciéndose pasar por el difunto Kiwa, permanecía oculto tras de unas figuras de cera en el interior del museo. Observaba a la princesa Jazmín, que hablaba con Lon Mao al parecer del cargamento de joyas que esa noche llegaría de contrabando. Sí, dígale al escultor Lijara que estoy interesada en adquirir sus valiosas joyas. ¿Valiosas joyas? Oh, sí, estas figuras de cera. No importa pagar un precio muy alto por ellas. ¿Comprende? Comprender. Joyas tienen un valor incalculable. Calimán, cerca de ellos, pero oculto a su mirada, se daba cuenta que tal vez aquella hermosa mujer estaba complicada en el tráfico ilegal de joyas. Y Calimán decía para sí mismo: Oh, es extraño que la princesa Jazmín se interese en comprar figuras de cera. Hay intención cuando dijo: No importa pagar un precio alto por las joyas. Sin duda es la clave del contrabando. Resulta extraño que la princesa Jazmín se encuentre en todas partes. La primera vez que la vi fue en el bazar del viejo Zhonglai. Dijo que iba en busca de una joya. Después fue a buscarme al hotel, precisamente cuando habían matado a Kiwa. Fue a advertirme que mi vida estaba en peligro, pero tal vez fue para saber si Kiwa estaba muerto. El pequeño Solín me informó que anoche Jazmín se entrevistó con un grupo de babuinos, miembros de la banda de traficantes. Les dijo que estuvieran pendientes de la llegada del barco Litani, el mismo barco que Lijara espera con ansiedad. Sí, sí, es probable que Jazmín sea miembro de la banda. Su actitud es cada vez más sospechosa y su presencia en este museo la delata. Ahora debo alejarme de aquí. Jazmín y Armao no deben darme. Calimán hizo un movimiento involuntario y tropezó con una de las figuras de cera. ¿Quién estaba ahí? Lon Mao reaccionó intenso. Calimán trató de huir, pero Lon Mao lo atrapó. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ya, señor! ¡Es verdad, estúpido tío!
Yo aquí no quise hacer daño a ella. ¿Qué hacer aquí? ¿Acaso espiar? Oh, no, señor. No es espérenlo, Mao. Deje a ese hombre. Yo lo conozco. Por un instante las miradas de Jazmín y Calimán se encontraron. Había una sonrisa de burla en la hermosa mujer que parecía haber descubierto el disfraz de Calimán. Y Lon Mao interrogó. ¿Cómo? ¿Usted, honorable princesa Jazmín, conocerá a este hombre? ¿Quién es? Decídmelo. ¿Un impostor? ¿Un espía? ¿Descubrirá Jazmín a Calimán? ¿Lo entregará a los asesinos? ¿Es ella miembro de la banda del Tigre de Hong Kong? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. Using Powtoon.